Giannis, quizás lo más fuerte de lo que dijo esta mañana en Mujeres Primero Mariana Marino fue que tú no tenías educación y por eso relatabas y contabas cosas de la intimidad de los carretes de los cordobeses. Mira. ¿Ahora vamos a repetir? Bueno, ustedes saben que los argentinos tenemos un poquito de ironía en nuestra manera de hablar. Nos encanta ironizar. Lo que pasa es que ella, como es cordopillana, no sabe bien. ¿Cordo qué? Cordopillana. O sea, no sabían ustedes, de cordopilla, sí. Bueno. ¿Qué es eso? Una mezcla de mil. No, bueno, averigüen. Ah, cordopilla, ya entendí. Entonces, yo le hice un llamado porque el día viernes ella fue a contar una intimidad del cumpleaños de Andrea de la Casa y yo tenía a Andrea de la Casa obviamente llorando y diciendo cómo puede ser que mi propia familia me haga esto, en el fondo que era ella considerando a ella su familia. Uno cuando tiene una cuñada pasa a ser parte y es como medio feito que vayan a por un poquito de plata a romper algún código. Cuando uno tiene códigos me parece que no tiene por qué meterse en la intimidad de la casa de alguien. Cuando si yo te pido a vos como amiga que de la casa de la puerta de mi casa para adentro sea algo íntimo, porque mi casa es un templo, me parece que vos tenés que respetar mis códigos como amiga. Y como cuñada. Aparte ella habló temas como que yo estaba empastillada. Pero lamentablemente también, cuando uno no tiene cuando uno no tiene educación, pasan estas cosas. Pero al margen de esto también quiero decirles una cosa. A mí me encanta que el tiempo haga lo suyo. Creo que el mejor amigo de la verdad es el tiempo. Y que hay que darle tiempo al tiempo. Me encantaría que averigüen cuál es el escenario actual de la situación. Y nos gustaría saberlo aquí mismo, Mariana. No, yo no hablo tampoco porque, como te digo, yo respeto mucho a mis amigos y a mi intimidad, pero si alguien tiene ganas de contar alguna situación, me gustaría que ustedes, pudieran averiguar el escenario actual y vieran ¿de cuál situación? Cómo, al trascender el tiempo, cómo fueron fluyendo las cosas. Cómo caen las cosas por su propio peso. Cómo todo cae por su propio peso. Y cómo, bueno, la gente eligió y fue decidiendo y dándose cuenta de algunas cosas. ¿Cómo es la relación? Esas son mis palabras, nada más. Con una sonrisa en la boca. Obvio. Dicen que el que ríe último, ríe. Bueno, como también la Janis Pop. Dijo en esa entrevista en Primer Plano, y también lo comentó acá en Mujeres Primero, que tú le habías coqueteado a su pololo. Descaradamente. Y que eso a ella le había molestado. Jamás. La realidad es que yo siempre vi a Diego como un amigo. Para mí Diego nunca me llamó la atención en una manera... Nunca me fue atractivo hombre, como hombre. No, para nada, al contrario. Intruso. Con todo se fue Mariana Marino, sin educación, que rompiste códigos al revelar los secretos de cumpleaños de Andrea La Casa en un programa pagado. A ver, vamos a hacer una... De todo lo que habló, necesito un lápiz. Tome, Giannis, esto no es una encerrona. Se parece mucho. Mira, ¿sí te se parece mucho. Yo me arreglo después con Cabalín afuera, primero. No, si Cabalín ya está en Melipilla. Efectivamente fui a un programa pagado, donde me pagaron muy bien. Y fui exclusivamente a hablar de mi trascendido, de lo que yo tenía mi problema con Mariana. Es más, sobre el cumpleaños de Andrea no me referí y dije en el fondo que no era la instancia porque era su noche, era su cumpleaños, como que en el fondo nada que ver. Así que Andrea, descartada esta situación porque pero de ella no me he referido. ¿Por qué crees que ella dice eso? Porque ella lo afirma con bastante vehemencia finalmente. Ella dice que su casa es un templo. Sí. ¿Por qué crees tú que ella podría en su cabeza pensar de que tú rompiste código y contaste cosas que pasaron en el cumpleaños? Porque de verdad te soy... Yo, para lo que tengo, para que soy buena es para tener buena memoria. Y cosas del cumpleaños no conté. O sea, se está imaginando cosas, Laura. No sé, es que mira, ¿sabes qué? De verdad te voy a dar un dato científico y aquí me voy a poner un poco nerd. Pero efectivamente, en la medida en que va pasando el tiempo, esto ha pasado ya más de 60 días y está comprobado científicamente que después, cuando pasan 90 días de una situación, los recuerdos no son tan vívidos y uno empieza a creer lo que uno cree que recuerda. Perfecto. Como para cerrar el tema por ese lado. La doctora Giannis. Hay un tema de celo, bueno, entonces, porque ella habla de... El 2, Mariana, ¿qué fue lo otro que dijo? Que no tenía educación. Que yo no tenía educación. Sí, ella puede creer que yo no tengo educación. Tendríamos que ver lo relativo que tiene que ver con ser educado o no, si tiene que ver con la educación que viene de la casa, si tiene que ver con la educación que uno recibe en el colegio. En el fondo, yo creo que eso es relativo. Ella puede creer que yo no tengo educación. El tema de educación está aclarado. El tema de rompecódigos, tú aseguras que no has roto ningún código. Claro, porque efectivamente sí. Lo que yo creo que Andrea le puede llegar a afectar es que yo hablé de su amiga.
¿Me entendís? Pero en dijo que terminó una... llorando Andrea Lacasa. Me hizo mucho eso cuando dijo Andrea Lacasa la tenía llorando. Claro, pero yo no entiendo por qué ella llora, porque en el fondo el tema es con Mariana. No, sí, pero este llanto habría sido Yanni específicamente porque tú rompías códigos al interior del grupo. Eso dijo. No solamente en el programa Primer Plano, sino que también en Cuña, supuestamente, tú habrías contado detalles, por ejemplo, cuando ella se fue en la maleta. Pero no lo dije yo, lo dijo Joche. Uh-huh. Él lo comentó. Dijo, no, se acaba de ir en la maleta y después lo confirmó una vez que volvió a salir. ¿Pero por qué Mariana dice eso? ¿Existe porque alguna situación a lo mejor que tú rompiste los códigos? No, pero ¿por qué eres el punto blanco? ¿Cómo se dice punto blanco? El de los dardos. El dardo para atacar. ¿Pero porque ¿por qué? Sí, porque el rollo es conmigo. ¿Me entiendes? Efectivamente, yo entiendo que ella pueda querer velar en el fondo por la felicidad o la tranquilidad o la no pena que pueda tener su amiga, en este caso la Andrea. Y es lógico, uno siempre toma partido en el fondo por la persona con la cual se siente cercana. Pero, no voy a esperar que tome partido por mí. Pero hay algo que no se entiende, porque en algún minuto tú dijiste que Mariana le había coqueteado descaradamente sí, a Diego de la pero casa. Pero ella no se da cuenta de eso, porque esa es su forma. Ah, perfecto. Ella ¿me no entendí? Ella... Hay gente que es más coqueta, hay gente que es más dura. Y cuando se habla de dividir las aguas y la separación, se subentiende que Andrea de la casa con su hermano, tu pololo, Diego de la casa, se separaron, no tienen buena relación. Yo mira, en el fondo, sin querer... a mí, en el fondo, entrar al tema familiar me complica un poco porque prefiero... porque siento que afecta a gente que no es parte del... como del circuito, por decirlo. En este caso, el mismo Diego, que cada vez que aparece en televisión le sale menos pega. Entonces, claro, mantenerlo un poco al margen. Y preferiría, en el fondo, no decir si están, si no están. Eso tiene que ver exclusivamente con con una relación de hermanos, ¿me entendí? En el fondo, Diego no es parte de y esto. Y lo respeto absolutamente, pero yo te quiero hacer una pregunta. No pega, dígame. Y quiero que me contestes la verdad. ¿Sigues siendo amiga de Andrea de la Casa o Andrea de la Casa prefirió seguir siendo amiga de Mariana Marino? ¿Por qué? Pero vamos a ver. ¡Ah, pero por qué! Ya volvemos.